a todos, académicos y gente normal. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta presentación que me ha hecho evocar un momento de mi vida que yo quería mantener oculto. Yo en esa época, es cierto, ya tocaba violín mal. Una calidad que me he obstinado en mantener a lo largo de los años. Ha sido difícil. Es cierto que tenemos una relación de tiempo inmemorial. En realidad, él no lo cuenta, pero fue anterior todavía a este momento. A mí a los 15 años ya tocaba violín, como les digo, y me recomendaron que estudiara armonía, que iniciara mis estudios académicos. Y claro, yo vivía en un barrio de clase media, de clase medio-media, digamos, y fui al mejor profesor de armonía del barrio, Guillermo Carabino, que vivía a 3 cuadras. Y muy buscado, muy demandado en el barrio, menos que la profesora de inglés, por cierto. Y ahí se inició mi carrera académica, que bueno, ha tardado unos 60 años. Quiero agradecerle especialmente a Guillermo. Es un poco, me ha tomado un tiempo, pero estuve muy ocupado en estos años. El currículum, efectivamente, estuvo muy bien, Guillermo, en omitirlo. El currículum siempre es el último refugio de la vanidad, así que está muy bien no esgrimirlo en una presentación como esta. Quiero empezar por lo obvio, porque siempre pienso que lo obvio es, a veces es imprescindible, que es agradecerle a la Academia el honor de incluirme. Por dos razones, una por el mero honor de ser un académico y otra porque estos académicos que me votaron por unanimidad de alguna manera me están implícitamente considerando un par. Y ser un par de gente que yo admiro es una gran satisfacción. No los admiro a todos, pero por ignorancia, porque muchos recorren caminos de los cuales yo he estado eternamente lejos y no creo que me acerque, pero pienso aprender mucho de ellos. Así que la balanza comercial generalmente me va a favorecer. Reitero mi agradecimiento por esta inclusión, porque ahora comprendo lo bueno de las políticas inclusivas. Me he preguntado si merezco estar aquí, me lo he preguntado mucho en nuestro Parnaso Nacional. Hasta hoy, mi único éxito en el campo de las academias fue hace muchos años en las academias Bidman. Ahí conseguí mi primer título de grado, no, mi título de primer grado, digamos. Soy músico y a veces trato de ser humorista. Ha habido muchos músicos en la academia, maravillosos, ¿no? Los cuales yo no puedo ni compararme ni remotamente. Pero no ha habido humoristas, lo cual me da cierta esperanza o cierta individualidad, digamos. Salvo que ahora mis pares hayan decidido mi inclusión como un gesto de humor. Espero que no. Pero por todo esto no tengo claro todavía si mi inclusión es por mi razonable versión de los motetes de Juan Sebastián Bach o los de Johann Sebastián Mastropiero. Decidí entonces, para aventar esperanzas disfrutadas, declarar algunas cosas que no soy. Como decía un viejo personaje de Luthier, yo tengo varios libros escritos. Yo ya los compro escritos. No he escrito ningún libro, como sí han hecho muchos académicos, libros maravillosos. Así que me comprometo para fin de año a escribir 2 o 3, garantizado. No soy filósofo, no soy teórico del arte, no soy musicólogo, no estoy ni siquiera seguro de ser un artista. Como músico creo haber dado, y como humorista, creo haber dado alegría. Y en ocasiones algún premio recibido me dio la sensación de haber escalado algún peldaño, desde el entregarme la diversión a algún nivel, modestamente lo digo, de iluminación. Lo digo modestamente porque a veces no hace falta un faro, sino con una linternita alcanza para saber dónde está el camino y dónde caerse, ¿no? Mi única tacha
podría haber sido mi relación, estuve mirando en mis carpetas, ¿no? Mi relación con Guillermo Schiavarino desde hace tanto tiempo, pero creo que queda claro que hace 60 años no podíamos haber hecho ningún compromiso de que yo pagara esas clases a cambio de mi designación académica. Porque... mi doble vida como músico serio y como humorista, más o menos serio, me ha puesto algunas veces en la encrucijada de redefinirme, o por lo menos interrogarme sobre la naturaleza de mi verdadera personalidad, Jekyll o Hyde. Muchas veces intenté saber cuál de las dos era mi personalidad dominante, o digámoslo más moderno, cómo me autopercibía. Un día creí descubrir que había cierto elemento común en ambas personalidades, la búsqueda, a veces solo la búsqueda, de la excelencia, tanto en la factura como en la nobleza de los medios, ya fuera para exponer ideas musicales o para presentar una escena humorística. Y también el amor por todas las formas del trabajo creativo, ese que logra poner orden en el caos y fabricar un producto hasta ese momento inexistente. Y en este tiempo, superada un poco la sorpresa por mi designación, me dije, pero esto es lo que seguramente comparto con cada uno de mis desde hoy nuevos compañeros. Eso es lo que seguramente podré compartir, el placer, el gozo ante la pulsión creativa y su devenir en obra. Y empecé a sentirme en casa, muy de a poquito. En cuanto a Jekyll y Hyde, por fortuna el nuevo paradigma me ha concedido una respuesta que mi designación académica ha venido a confirmar. Ni Jekyll ni Hyde. Ahora soy el primer académico no binario. Bueno, en este punto comienza la parte medular de mi disertación académica sobre la intersección entre arte, música y humor, que incluye interesantísimas reflexiones de Henri Bergson, de Walter Benjamin, de Humberto Eco y hasta de Adorno. Pero lamentablemente la academia me ha pedido que no me extienda más allá de los 10 minutos. Así que no insistan, lamentablemente voy a tener que terminar aquí. Dejo esto para futuras designaciones. Espero sinceramente no defraudar la confianza que los académicos han cifrado en mi designación. Espero en el futuro estar a tono con el prestigio de la institución, o por lo menos no desentonar, cosa que en el caso de un músico sería alarmante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les son entregados los atributos académicos.